Good evening, everybody. Hello, Merari. Good evening. Hello, Merari. Hello, Claudia. It's good to have you here, my dear. Qué bueno tenerles con nosotros. I'm just going to wait for a couple of minutes in order that you can connect. Hello, Neri. Hello, Roxana. Hello, teacher. Good evening. How are you today? ¿Cómo están? Good evening, teacher. It's good to have you here, my dear participants. Es bueno tenerles aquí, ¿verdad? Esta noche. We are going just to wait for a couple of minutes for people to join us. Vamos a esperar unos minutitos para que los compañeros se nos unan. ¿Verdad? Quizás un minutito nada más. Vamos, wait. So, how is the platform? ¿Alguien me puede comentar cómo les está yendo con la plataforma? Pues bien, ¿todo en algún... Everything okay? ¿Todo bien? Okay, vamos a esperar que todo esté yendo bien. Remember that if you have questions, you can ask me, ¿verdad? Recuerden que si tienen preguntas, estoy a su disposición, ¿verdad? The idea is that you can complete the section number 3, ¿verdad? Que completemos la sección número 3, covering the midterm exam, ¿verdad? Cubriendo el examen de medio periodo. So for next Monday, we expect to start together the section number 4. Para el próximo lunes, ¿verdad? Esperaríamos todos estar, ¿verdad? Ya en sintonía en lo que sería la sección número 4. So we are going to start. Y el examen que dice está siempre en la plataforma. Sí, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Estoy tratando de iniciar la clase ya con la mayoría porque vamos a ir un poquito rápido, ¿verdad? Les voy a explicar justamente por qué vamos a trabajar en dos tiempos, ¿verdad? En la primera parte de la clase vamos a trabajar lo que sería la dos temas, ¿verdad? Hay dos temas pendientes para completar la sección 3 y en los últimos 20 minutos de la clase vamos a trabajar, o en los últimos 15, hacer un review, ¿verdad? ¿Qué significa hacer un review? Es hacer una revisión rápida, ¿verdad? De los contenidos que tiene el examen y cuáles son como los clues, ¿verdad? Las pistas, las claves, o what is the idea to evaluate in every section, o cuál es la idea, ¿verdad? A evaluar en cada sección. So for today, we are going to start with the 3.8 numbers and ages, que sería como números y edades, ¿verdad? For numbers and ages, you have there in the platform a video, right, that you can play and you can watch. And basically, you continue practicing numbers as we have been studying. Ustedes continúan practicando los números como los hemos venido trabajando, como los hemos venido estudiando. And then we will continue, but also we will learn how to say your age. Pero también vamos a enfatizar, ¿verdad? Cómo decimos nuestra edad, cómo preguntamos y cómo decimos la edad. Okay, the 3.9 lesson objective says, in this class you will learn how to form WH questions with be, ¿verdad? Entonces este es un tema que ya hemos venido trabajando también, pero que ahora vamos a darle un cierre, ¿verdad? So you have there the 3.10 WH questions with be. So you have a video that shows you the way how you ask and answer questions with be. For example, what is your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he?
He is 21. What is he like? He's very nice. Who equals who is. Whose is equals to who is. Who they are? They are my classmates. Where are they from? They are from Rio. What's Rio like? Ese what's Rio like es como es Rio, ¿verdad? ¿A qué se parece? It's very beautiful. And so in that video, basically you learn the structure, right? The structure to ask questions with WH words. So we are going to study WH words. And then we go finally to the 3.11 knowledge check. ¿Verdad? Este es el último cotejo de conocimiento, ¿verdad? Que tenemos en esta sección. Basically here, the idea is to complete the question. Vamos a completar la pregunta. So, to complete these questions, you need to look for the answer. Para encontrar la lógica de cómo es la pregunta, usted necesita ver la respuesta. For example, here, look. Oh, he's a new student. So, we are talking about a person. So, you have only three possible choices. Who's that? Where is he from? And what's his name? Later in this class, we will learn that when we use who, we are asking for a person. When we use where, we are asking for a place. And when we use what, we are asking for something. So in this case, the best choice is who. But in este caso, la mejor opción es who. Who's that? ¿Quién es ese, verdad? Porque la respuesta es, oh, he's a new student. Estamos hablando de una persona, ¿verdad? So, I'm going to stop sharing and we will come back to this knowledge check later. Voy a dejarlo hasta acá y vamos a regresar posteriormente para ya trabajar lo que sería el midterm exam. So, let me show you the presentation that I have for you tonight. I have two. Tengo dos presentaciones para ustedes. Básicamente son cortas, ¿verdad? Ok, again the numbers. De nuevo los números, ¿verdad? As you know, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo cómo decirlos y cómo pronunciarlos correctamente. Now you know that you have to say from 13 to 19, ¿verdad? Que dijimos ayer, last night, you have to do the proper pronunciation, the proper intonation. Del 13 al 19, usted tiene que hacer la entonación correcta, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. And from 20 on, you need to combine with the numbers from 1 to 9. Y del 20 en adelante, usted tiene que combinar, ¿verdad? De los números del 1 al 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Remember, recuerde, ¿verdad? Que en ese caso ya llevan un hyphen, llevan un guión, ¿verdad? Después del 20 o después del 30, antes de poner la unidad, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, usted pone un hyphen, un guión, ¿verdad? That's a writing rule. It's a spelling rule. Es una regla de escritura, ¿verdad? De cómo se hace. And so you continue with 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and then you go to the bigger numbers, like 100, 101, 102, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Okay? So I'm not going to stop here. No me voy a detener mucho acá porque ya esta clase la dimos. Y porque poco a poco, ¿verdad? Gradualmente vamos a ir retomando el tema de los big numbers, de los números más grandes. By now, the focus of this class is that you learn how to say your age. El enfoque de esta clase, ¿verdad? Según la plataforma, es cómo decir nuestra edad. For example, to be plus number plus years old. I am 23 years old, ¿verdad? Esa es la forma correcta de decir. Aquí quiero aclarar porque en español nosotros decimos yo tengo, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, teacher, pero ¿por qué no decimos I have 23 years? No, that's not correct. No es la forma correcta de decirlo en inglés. En inglés decimos I am, como que yo dijera yo soy, ¿verdad? 23 años viejo, literal, pero así es. I am 23 years old. Ok, you can say you are 16 years old. He is 32 years old and Mary is 45 years
O. Si usted se fija, estamos siguiendo la forma correcta del verb to be. Ya sabemos que para el sujeto I, ¿verdad? Se usa am, que para el sujeto you se usa are, que para he se usa is, que para, en este caso, she, Mary, equals she, también usamos is, ¿verdad? Y si habláramos de una mascota, que es it, también utilizamos is. Ok, so you can write the ages as numbers or as words. Cuando vamos a decir la edad, podemos escribirlo en números, ¿verdad? Así. O también lo podemos escribir el número en letras. For example, I am 12 years old in numbers. Aquí está escrito en números, ¿verdad? O digo, I am 12 years old in letters, ¿verdad? El mismo 12, pero escrito en letras, ¿verdad? The example, he is 40 years old. Her grandfather is 71 years old. The dog is 3 years old. The baby is 5 months old. Vea que cuando estamos hablando de meses, también aplicamos old, ¿verdad? 5 months old. Ok, look here. This is very important. Por acá, in the yellow chart. En el cuadro amarillo tenemos algo que es bien importante. La palabra years old, esas dos palabras son opcionales. Years old is optional. You can say, I am 23 years old or just I am 23. ¿Verdad? Puede decir years old o solamente hasta 23. But years old are always together. Esas dos palabritas están siempre juntas. Entonces usted solo dice, I am 21, tengo 21, or I am 21 years old. Tengo 21 años, pero no puede decir simplemente I am 21 years. Eso sí no, ¿verdad? With babies, you can use months instead of years. Con los bebés, como ya dijimos, ¿verdad? Usted puede utilizar los meses en lugar de años, ¿verdad? For example, the baby is 4 months old. She is 9 months old. Be careful in English to say the age. We use the verb to be and not another verb. Lo que ya les mencionaba, ¿verdad? En inglés solo utilizamos el verbo to be para decir la edad y ningún otro verbo. I am 12 years old. Tengo 12 años. ¿Verdad? Ya dijimos, lo puede decir en números or in letters. But you cannot say never, pero usted nunca puede decir I have 18 years old or I have 18 or I have 18 years. Mm-mm. That's not correct. Esa no es la forma correcta. Ok, now is your chance to practice. Ahora es su turno para practicar, ¿verdad? So here you have, I would like that you can take a picture of this. Me gustaría que pudieran tomar una imagen, ¿verdad? De esta pantalla que tenemos al frente. Dice Sally, Perry, ¿verdad? Sam, 17. Robert, 5. Lord, 3. Nelly and Fred, 12. Veamos, ¿quién es Sally? Si usted ve, tenemos ahí la silueta de una señora, ¿verdad? O de una señorita. También tenemos a Sam, ¿verdad? Que vemos que es un caballero. Tenemos a Robert, vemos que es un niño, ¿verdad? 5 years old. Tenemos a Lord. ¿Quién es Lord? Lord is a pet. Lord es una mascota, ¿verdad? Luego tenemos a Nelly and Fred. ¿Quiénes son Nelly and Fred? They are brother and sister. They are siblings. Son hermanitos, ¿verdad? Y son gemelitos porque ambos tienen 12. Se dice twins. Gemelos en inglés se dice twins. Thank you for sending the picture. Gracias a quien me ayudó a enviar la foto. Grace, 3 months. It's a baby. It's a baby girl. Es una niña, ¿verdad? Lucky, 4. Lucky is a pet. It's a turtle. John, 84, is an old man. And Matthew, 2, is a child, right? So what we are going to do? We are going to ask to the question, how old is Sally? How old is Sam? And then how old is Robert? How old is Lord? How old are Nelly and Fred? How old is Grace? How old is Lucky? How old is John? How old is Matthew? Okay, so what we are going to do is to go to the breakout rooms. Lo que vamos a hacer es ir a los salones pequeños y vamos a tratar de hacer esa pregunta. Uno pregunta y el otro responde, ¿verdad?
Okay, so let me stop sharing and then create the breakout rooms. I know that some of you are experiencing problems. Yo sé que algunos han estado experimentando problemas con el internet, ¿verdad? But I hope that if you can, some of you cannot connect today, that you can watch the video. Espero que quienes no se puedan conectar ahora puedan ver el video. So let's create the room. Let's open the room and go there, please. Join. Si nos unimos, porfa. Okay, Claudita, I hope that you can work even by yourself if you cannot connect. Claudita, si tiene problemas para conectarse a los grupos, tal vez usted solita puede hacer el ejercicio, ¿verdad? Yo me voy a estar moviendo en los grupos, pero usted puede trabajar acá en el salón principal si así lo prefiere. Okay, so let me join. Mary. Mira, está entre el cuadrito donde dice Sally. Ajá, Sally. Hello, is everything okay? No. Do you have questions? Tenemos preguntas. Es que tuve la última parte, no la pude ver al principio, perdón. Ah, Sally okay. Is lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Pueden, como ustedes son tres, ¿verdad? Pueden hacer como un carruselito, por ejemplo. Ivy le puede preguntar a Neri, Neri, how old is Sally? Y Neri dice, Sally is 30 years old, ¿verdad? Y luego usted le pregunta a ella, ¿verdad? Ivy, how old is Sam? Y así van por decirlo así, en la rueda, ¿verdad? Del carrusel, hasta que todos hayan hecho preguntas y hayan respondido. ¿Sí? Es que tomen la práctica de preguntar, how old is la persona en the answer. Ok. Ok, teacher. Ok, I'm going to see you in a couple of minutes. Los veo en unos minutitos. ¿Sí? Ok. Okay. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá en este grupo? Sí, sí, es que yo les estaba consultando que si, como estábamos viendo en el ejemplo, AEAN, si era genérico para todos, o dependiendo de la situación en este caso, si es ella, sería she's 30 years old, for example. Sí, for example, you can say she is, Sally is. Right? Mm-hmm. When you say, how old is Sally? Por ejemplo, usted le pregunta a Merari, Merari, how old is Sally? Y Merari dice, she is, porque sabemos que es una chica, ¿verdad? Or sí, Sally, sí. O de una vez el nombre, Sally is 30 years old. Depending on the situation and depending on the subject. Depende de la situación y de quién sea el sujeto, ¿verdad? Ah, ok. Ok, excelente. Yes. Gracias. Ok, see you in a minute. Lo veo en un minutito. Ok. Ahora se pregúntele a Mariel. Ok. Everything ok. Hello. ¿Todo bien por acá? Todo bien. Solo una duda. En el de Nelly and Friends, ¿son meses o años? No, esos son meses, años, perdón.
Uh-huh. Ustedes dicen, en lugar de decir Nelly and Fred, pueden decir they. They are 12 years old. They are. Uh-huh. Uh-huh. Okay, okay. Excellent. See you. See you. Fred are 12 years old. Okay. Henry, how old is Grace? Grace is 3 months. Eighty-four. Ajá. John is 84. Years old. Ajá. Ahora el siguiente. How old is Matthew? Is... Hello, welcome back. Hello, Claudita, Merari, Marisol, welcome back from the practice. We are going to wait just a couple of seconds for people to join us. Vamos a esperar unos segunditos para que todas las, los demás se nos unan al, al main room, to the plenary of the main room, a la plenaria del salón principal. Okay, what we are going to do is that I will start, vamos a comenzar con una persona, ¿verdad? Preguntándole. Y así vamos a ir en cadenita, ¿verdad? No importa si fue de mi grupo y así vamos a ir, ¿verdad? Pasándole, como decimos, la bola al compañero. Entonces yo voy a empezar con alguien, por ejemplo, con Merari. Merari le pregunta a alguien de su grupo, ese alguien le pregunta a alguien más de su grupo si hay alguien, si hay una tercera persona, y si no, pues le tira, digamos, la pelota a otro, ¿verdad? Con un nombre, ¿verdad? Fulanito. The idea is that we have at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo menos 9 personas van a participar en la plenaria hasta que completemos el cuadrito. Ok, Merari, are you ready? ¿Estamos listas, Merari? Yes. Ok, yes. Merari. Merari, how old is Sally? Sally is 30. Years old. Excellent. Now you ask someone from your team. Ahora usted pregúntale a alguien de su equipo. Marisol. Okay. How old is Sam? Sam is 17 years old. Excelente. ¿Se recuerdan? 17. Okay. Excellent, very good, 17. Marisol. Okay, Marisol, now you ask to someone else. Ahora preguntémosle a alguien más, Marisol. Okay. Wilbert Zabaleta. Okay. How old is Robert? Robert is 5 years old. Okay, now you continue with your team. Okay. How old is Lord? Ulises. Lord is 3 years old. Okay, years old. Lily, how old are Nelly and Fred? Nelly and Fred are 12 years old. And Marilu Ibañez, how old is Grace? Grace is 3 months old.
Marisol. How old is Lucky? No sé si Marisol ya había participado, creo que sí. O hay otra Marisol, vamos. Hola. ¿Ya había participado usted, Marisol? Sí, al inicio. Ah, sí, ok. Cambiemos de compañero. Vamos a ver, ¿alguien más? Hello, Urges. Ok, Lou. Adelante, Lou. Lourdes, can you hear us? Ok, o tal vez a Wilber Zabaleta. No sé si Wilber ya había participado. Sí, ya había participado. Ok, Marielo Rivas. Marielu. Sí. Adelante. Ok, Lucky is 4 years old. Excelente, thank you. Ahora usted tratemos de decir a alguien más, solo nos quedan dos. Okay. How old is John? I don't know. Israel, no sé si Israel ya había participado. John is 84 years old. Okay, excellent. Now you ask. Ahora usted le pregunta a la última persona. How old is Matthew? ¿Para quién iría la pregunta? Vamos a ver. Roxana. Ok, Roxana. Matthew is 2 years old. Ok, excellent. Thank you. Thank you very much. Ok, congratulations. You did a great job by asking and answering how old are you or how old is a third person, right? So here I have a short conversation that because of the time, we won't be able to complete it. Por el tiempo ya no vamos a hacer este ejercicio, solo lo voy a dejar planteado acá, ¿verdad? Y en los materiales que voy a compartir. Que por cierto, ahora les subí más presentaciones, ¿verdad? Y para el día de mañana les voy a completar lo de la clase de hoy. Y creo que una parte de ayer. Ok, Robert, how old are you? I am, ¿verdad? Si me preguntaran a mí, digamos, yo diría, I am, digamos, 30 years old, pensemos, ¿verdad? Un número cualquiera. And how old are your parents? They are, entonces aquí cuando me pregunta de dos personas, yo puedo decir, they are 84 and 90 years old. Entonces digo la edad de uno primero y luego la edad del otro, ¿verdad? Do you have brothers or sisters? Yes, I have, ¿verdad? I have a sister. And how old is your brother or sister? Yo puedo decir, she is 52 years old. O simplemente decir, she is 52. Hasta el número, ¿verdad? Ya no digo más. How old are your children? ¿Verdad? Como yo tengo dos, puedo decir, they are 15 and 5 years old. Entonces digo la edad de los dos, ¿verdad? Sí, 15 y 5, ¿verdad? That's an example. Okay, I won't go to large numbers, but this is going to be included in the material that I will share with you, ¿verdad? No vamos a entrar en esta clase en los números grandes, pero va a estar en los materiales que les voy a compartir. Okay, I'm going to stop sharing, and I will go to the next part of the class, ¿verdad? Vamos a completar la siguiente parte de la clase antes de ir a lo que sería el midterm exam. Okay, here I have for you WH words. Vamos a repasar un poquito lo que serían las preguntas de WH, ¿verdad? ¿Por qué se llaman WH? Porque comienzan con WH, ¿verdad? And in that way we have who. When we ask who, we are asking for a person. Who's that man? That's Peter. ¿Quién es ese hombre? Es Peter, ¿verdad? Place. When we use the word where, we are asking for a place. Where do you live? I live in London. O puede decir in London. When? Solo que lo voy a poner en mute, chicos, porque estoy sintiendo una pequeña interferencia, entonces quiero que nos escuchemos bien. Si alguien después quiere participar, con mucho gusto, ¿verdad? Se pueden quitar el mute. Ok. When. We use when
when we ask about time, when did he arrive? ¿Cuándo llegó él? In the afternoon, por la tarde, o en la tarde, ¿verdad? When we ask for a reason, we use why. Why did you leave? Because I was tired. ¿Vea? Cuando preguntamos la razón, utilizamos why. Este en español es equivalente al por, espacio, qué, y tildado y con símbolo de pregunta, ¿verdad? Y el because es el equivalente al porque. Ese porque va unido, ¿verdad? Es cuando yo ya estoy dando la explicación, ya no estoy preguntando. Because I was tired. ¿Por qué te fuiste? Porque estaba cansada. We use how to ask about manner. How did you go? By car. ¿Cómo fuiste? En carro. What? We use what to ask about an object, an idea, or an action. What are you doing tonight? What are you doing? Nothing. ¿Qué estás haciendo? Nada. Choice. We use which when we ask for a choice. For example, which car is better? Imagínese que tengo dos carros, ¿verdad? Tengo the black and the red one. Tengo uno negro y uno rojo. Y alguien me pregunta, which car is better? ¿Cuál carro es mejor? Entonces yo respondo, the red one, el rojo. Profession, ¿verdad? Ese which, recuerden que es cuando yo pregunto por una opción, ¿verdad? Decídase entre una cosa o la otra o entre dos o tres, cuatro cosas que tiene, pero decida uno de todas las posibles opciones. The possible choices. Opciones es choice, opción, ¿verdad? Possession. Cuando queremos preguntar de quién es algo, utilizamos whose. Whose book is this? ¿De quién es este libro? It's mine. Okay, let's see. Next. What time? What time is for asking about time? What time did he call? Okay, or we can say, what time is it? Okay, what time did he call? At 7. What time is it? It is 8:30. Just to say something right. To ask for a description, we use what kind. What kind of car is it? A hybrid. When we want to know about quantity of countable nouns, we say how many. ¿Cuántos? Cuando los podemos contar, ¿verdad? De unidad en unidad. How many beds are there? ¿Cuántas camas hay? 3, ¿verdad? How much for quantity? Cuando no podemos contar uno por uno, ¿verdad? Pero si la cantidad decimos, how much tea is there? ¿Cuánto te queda? ¿O hay ahí? A lot, mucho. How long? ¿Por cuánto tiempo, verdad? ¿Cuánto dura? How long did you stay? ¿Por cuánto tiempo vas a estar? 2 weeks. Para preguntar acerca de la frecuencia, frequency. How often? How often do you go? Every day. ¿Qué tan a menudo vas? Todos los días. To talk about distance, para hablar de distancia. How far? How far is the town? ¿Qué tan lejos está el centro? 1 mile away, a una milla. How old? How old is your sister? ¿Qué edad tiene tu hermana? She's 27, ¿verdad? Ella tiene 27, así como hemos aprendido en la lección anterior. Okay, so I would like you to take a picture of this slide. Me gustaría que tomemos una imagen de este slide, por favor. I will send it to you also. Yo también se las mando, pero ustedes me ganan con la nitidez de sus fotos. Así que me gustan más las que ustedes mandan. So let me send it to you. And we are going to have a short practice. Recuerden que esto va a estar, ¿verdad?, en los materiales que ustedes van a recibir. Okay. So let's continue. Continuemos. Ya ahorita vamos a llegar al tiempo del ejercicio. No me voy a detener aquí porque esto es lo mismo que les acabo de decir, ¿verdad? Solo que tiene un refuerzo en español. Ok, questions. Where are you from? What time is it? Why are you late? How much money do you have? When is your birthday? Whose apple is this? Which instrument do you play? How many people are there in your family? Who is your favorite actor or actress? How are you today? How old is your mother? How long is your vacation? Those are very typical questions in our daily life conversations. So the WH questions normally go first when we do questions with verb be.
yo les enseñé, ¿verdad? Que cuando eran preguntas, primero iba el verbo to be, ¿verdad? En su respectiva conjugación, am, is o are. Después el sujeto, y en este caso estamos usando going to y un verbo en infinitivo. Pero en este caso, siempre que vamos a hacer preguntas, la WH word va incluso antes que el verbo to be. For example, who am I going to read? ¿A quién voy a leer? What are you going to speak? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? When is he going to eat? ¿Cuándo va a comer él? Where is she going to cook? ¿A dónde va a cocinar ella? Why is it going to sleep? ¿Por qué va a dormir la mascota, verdad? How is she going to ski? ¿Cómo va a esquiar ella? And so on, ¿verdad? Sí podemos hacer más mezclas de preguntas. The question order, aquí lo tenemos de manera más clara. WH word goes first, here in the blue, ¿verdad? Como en el azul, las WH word van primero, plus the auxiliary verb, en este caso el verbo to be, ¿verdad? Es el verbo, en su forma correcta de conjugación, y después el resto de la oración, ¿verdad? O el sujeto, ¿verdad? En este caso, your boss, your name, the meeting, etc. Who is your boss? ¿Quién es tu jefe? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? When is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? Where is the office? ¿A dónde está la oficina? Why am I in English class? ¿Por qué estoy en la clase de inglés? How are you today? ¿Cómo estás ahora? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? What time is it? ¿Qué edad, qué hora es, verdad? Recuerda que las preguntas con el verbo to be no necesitan de un verbo principal, a menos que estén en un tiempo continuo como el que les enseñé, ¿verdad? Que utilizamos going to y otro verbo. Esas estructuras las vamos a ver más adelante. Ok, questions for you. Vamos a ver, aquí vamos a hacer un ejercicio colectivo juntos antes de pasar a los ejercicios pequeños. Look, in the left side I have questions, in the right side I have questions like, what time is it? Where is she? How many cats do you have? How old are you? Who is him? How much does this cost? Whose pencil is this? Which drink do you want? When is the party? Why are you sad? And the answer, I have 10 cats. He's my father. I want water because it hurt my head. She's at school. It is next Saturday. It is 5 to 3. $35, it is Martin's pencil, I am 35 years old. So now, for the question, what time is it? Para la pregunta, what time is it? ¿Cuál sería la respuesta? It is 5 to 3. Five to three, very good. And for the question number 2, where is she? She's at school. Excellent. How many cats do you have? ¿Cuántos gatos tienes? I have 10 cats. Very good. Who is him? Who is him? ¿Quién es él? Four questions. He's my father. Ajá, ahí por ahí estaba. Who is him? He is, dijo alguien, a ver dónde está. He is my father. Okay, very good, excellent. ¿Quién es él? Él es mi padre. How much does this cost? $35. Okay, $35, okay. Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? It is Martin's pencil. Okay. Which drink do you want? ¿Qué bebida prefieres? I want water. Okay. When is the party? It's next Saturday. Okay. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Because I hurt my head. Okay, excellent, very good. Okay, so now,
We are going to skip this exercise. Vamos a dejar este ejercicio por el tiempo. Este le va a quedar de tarea. Pero sí quiero que podamos, también este otro le va a quedar de tarea, ¿verdad? Pero sí quiero que podamos ir a los breakout rooms y que trabajemos el speaking part, la parte de la conversación, ¿verdad? Porque eso sí es muy importante que la podamos realizar. So you will have 5 minutes. You will have 5 minutes in order to, let's wait for me. Solo permítame un momentito. Yes, here it is. To talk about food, to talk about friends, to talk about music, to talk about hobby, to talk about holidays or animals. So you will have six different topics that you can choose. And then you can go to the breakout rooms and you choose one. Usted va a los salones y escoge un solo tema, ¿verdad? Puede ser food, music, or holidays, or friends, or hobby, or animals. Y tienen 4 preguntas. Si ustedes deciden, por ejemplo, hablar de comida, what is your favorite dish? Why do you like it? When do you eat it? How often do you cook it? ¿Verdad? Tienen 4 preguntas. So I think it's more than enough for 5 minutes of practice. Okay, I would like that you can take a picture again. Me gustaría que puedan tomar una imagen de eso. Y como ya tienen la tablita anterior, ¿verdad? ¿Qué significa what, why, when, and how? Como vimos para preguntar qué las utilizamos, ¿verdad? So it's gonna be easy. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas acerca de lo que vamos a hacer en el ejercicio? No. Ok. I'm going to send you now. Les envío ahora para que tengamos el tiempo de hacer la práctica y luego regresamos para ver los midterm exams. Ok. So I'm going to stop sharing and I'm going to send you now to the breakout room. So let me open and send you the invitation. Hello, me sacó. Vale, ahorita la voy a mandar. A ver. Ok, la voy a mandar a otro porque. Vamos a ver si ahora le permite. Ahí está. Veamos si puede, Lourdes. Ok. Buenas noches, Claudia. ¿Me puede escuchar? Hola, hola, Claudia. Hola, hola, Wilmer. ¿Tienen problemas para conectarse? Hola, hola. Hola, hola, Claudita, me gustaría conocer si tiene problemas para conectarse, porque en varias sesiones he visto que no se une a los grupos. Me gustaría saber si es un problema de internet, ¿verdad? Para ver cómo le apoyo, porque es importante su participación para el speaking practice, para la práctica de conversación, ¿verdad? Entonces, si es un problema con el internet, comentarle que lo puede hacer vía chat, ¿verdad? Usted puede enviar sus respuestas vía chat y podemos interactuar, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Porque sí veo que no se une a los equipos. Entonces me gustaría poderle apoyar, ¿verdad? Si es un tema de internet, con mucho gusto. Y de igual manera, si es otro tema, ¿verdad? Me pongo a su disposición para apoyarle. Sería como cuando la escucha. Cuando la escucho.
cuando trabajo, cuando hace limpieza, cuando va en el bus. No es dónde o cuándo, lo mismo. ¿Cómo que es? I'm fan. Uh-huh. Sería para decir de un equipo, sería tú, ¿verdad? Stay with me in the bad times, in the good times. I like it because this is for motivation in my life. Hello, hello, welcome back. Hola, hola, bienvenido. We are going to join more people in the group in order to continue with the plenary about the practice. And then we will continue with the platform in order to solve the midterm exam. Okay, who was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Were you able to discuss using WH words? ¿Pudieron discutir acerca de las preguntas WH words? Some of the questions? Yes. Excellent, very good. We will continue practicing. Vamos a continuar practicando, ¿verdad? Incluso hay un tema, ¿verdad? Que por razones de tiempo no lo quise abordar ahora, ¿verdad? Que son los adjectives for describing people. El día lunes lo vamos a completar, ¿verdad? En la plataforma, en todo caso, si ustedes tienen alguna dificultad para completar los ejercicios, pues yo estoy a su disposición durante el fin de semana, ¿verdad? Pero quiero que exploremos el examen, ¿verdad? Para que quienes logren avanzar hasta acá no tengan dificultad, ¿verdad? Entonces, quiero comentarles que el midterm exam tiene una parte de listening, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto del listening? ¿Pueden ver mi plataforma? ¿Sí? En la pantalla que estoy proyectando. Ok, yes, yes. Okay, excelente. I know you may be aware, ustedes pueden estar ya conscientes porque ya lo hicieron para resolver algunos ejercicios, pero tienen que darle un clic acá, ¿verdad? Y eso lo lleva a algo que es una ventana externa. En esa ventana externa, ustedes pueden descargar el audio y ustedes pueden escucharlo una y otra vez hasta que logren, ¿verdad?, comprender de manera clara lo que se les está preguntando. Por ejemplo, acá, en el listening, básicamente lo que se está evaluando es el alphabet, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, este fue de los primeros temas que vimos,
De ahí la siguiente pregunta tiene que ver con phone numbers, números, ¿verdad? Estos no son números grandes, sino que van de uno a uno. No creo que haya mayor dificultad. Luego estamos evaluando lo que sería las, el vocabulary, ¿verdad? Vocabulario de las prepositions. Ibis, la veo que levantó su manita. Dígame, Ibis, ¿en qué le...? Sí, es que no me fijé dónde se... ¿Dónde puso eso de mi examen? Ah, vaya. En la plataforma. Vaya, lo voy a llevar un poquito hacia atrás. Vaya. Voy a regresar bastante ¿verdad? Pero sí me van a tener un poquito de paciencia porque la plataforma a veces se pone un poquito pesada. Ahí está. Vaya, básicamente el día de ahora... A ver, el día de ahora hemos cubierto hasta acá, ¿verdad? Hasta el 3.11, ¿verdad? ¿Se recuerdan que este lo vimos cuando nomás comenzamos la clase, ¿verdad? La WH question. Hemos llegado hasta acá, ¿verdad? Entonces digamos que mínimamente hasta el 3.11 ya tenemos claro, ¿verdad? El 3.12, ¿verdad? Básicamente son adjetivos para hablar de personalidad. El material aquí lo tenemos, ¿verdad? En la plataforma. Como para poder resolver el examen, todo está aquí en la plataforma. Lo único que nos hace falta de este tema es hacer el speaking practice, ¿verdad? Si ustedes se fijan, las sesiones básicamente que nosotros tenemos son para complementar lo que hay en la plataforma, pero no tanto para enseñar, porque básicamente la plataforma se los enseña a través de los videos, a través de las estructuras, sino que lo que hacemos en la clase es que recogemos ese material, ponemos material adicional y luego lo hacemos práctica. Si ustedes se fijan en mi clase, ustedes hablan mucho, se reúnen en equipo o hablan mucho a la hora de resolver los ejercicios. Entonces la dinámica de la clase es esa, que usted pueda durante esa hora hablar en un 80% más de lo que yo lo hago. Entonces, lo que nos hace falta del tema de adjectives es el speaking practice, que esa la vamos a completar el día lunes, ¿verdad? El knowledge check es igual a lo que les acabo de explicar, que tienen que dar un clic acá para poder escuchar el audio, ¿verdad? Y poder responder a estas preguntas. Karen is short, tall. Karen es bajita o es alta. Marco is heavy or thin. Marco es fuerte, digamos, fornido o delgadito. Elena is friendly or shy. Elena es amigable o es tímida. Andrew is funny or serious. Andy es divertido o serio. Y ahí, ¿verdad? Ahí termina, digamos, el ejercicio que tenemos para este. Después del 3.14, cuando usted le da next en la plataforma, llega a lo que sería el midterm exam, el examen de medio periodo, ¿verdad? Y ahí está la parte del listening que les estaba mostrando. No sé si con eso respondo a su pregunta, Ibis. Sí, sí, gracias. Ok, perfecto. Vale. Entonces, dice, the man's wallet is. Aquí, si ustedes se fijan, lo que está evaluando es prepositions. Esta ya la vimos. Under, in, ¿verdad? También ya vimos los possessive adjectives. His. Sabemos que his es para decir su, de él, ¿verdad? Algo que le pertenece a él. Ok, in the part B, we have to complete a conversation. En esta parte lo que estamos evaluando es los possessive adjectives, precisamente, ¿verdad? My, your, his, our, or her. Esta fue de las primeras clases que vimos. Por ejemplo, Matt dice, Tony, this is my friend. Está presentando a alguien, ¿verdad? Y luego dice, Jennifer Miller. Ah, está hablando de una chica. Entonces, si estoy hablando de ella, ¿cuál le corresponde? My, your, his, or her? Her. Ajá, ok. Her name is Jennifer Miller. Su nombre de ella es Jennifer Miller. Entonces aquí lo que tienen que ustedes es tener cuidado de cómo va la hilación o cómo van los diálogos para no perderse. Luego dice, Jennifer is in. Ajá, English class. Entonces, si es mi amiga, entonces... yo debo de suponer, está en la clase de inglés que ellos dos comparten. Entonces, si dice English class, Jennifer is in English class, podría ser our, ¿verdad?
Jennifer está en nuestra clase de inglés. Y entonces Tony la saluda y le dice, nice to meet you. Luego Tony le pregunta, what? Pero ya se dirige a ella, ¿verdad? Entonces cuando yo me dirijo a usted, ¿qué pronombre uso? ¿Cuál es tu nombre de nuevo? What's your, tu apellido? What's your last name again, ¿verdad? Your. ¿Cuál es tu apellido de nuevo? What's your last name again? Y ella le responde, it's Miller. Entonces, eso es, ¿verdad? Básicamente en el literal B. En el literal C dice, complete the conversation. Aquí vamos a completar una conversación. ¿Qué es lo que estamos evaluando? Fill in the blanks with the correct form of be. ¿Verdad? ¿Cuál es la forma correcta de be? Am, is o are, ¿verdad? Entonces, si yo digo, excuse me, Mrs. Brown. Mrs. Brown es equivalente a she, ¿verdad? A she. Entonces, para she, ¿cuál forma del verbo to be utilizo? Am, is o are. Pero en este caso me estoy dirigiendo a ella, ¿verdad? Entonces, aunque dice Mrs. Brown, me estoy dirigiendo a ella. Entonces le digo, excuse me, are you Mrs. Brown? ¿Verdad? ¿Es usted Mrs. Brown? Entonces acá escribo are, ¿verdad? Y luego ella me dice, no, yo no soy. Entonces, ¿cuál debería de utilizar? Para no, I'm, acuérdese, si yo hago esto, puse una I minúscula. Si yo hago eso, está de facto equivocado. Porque el pronombre personal I siempre va en mayúscula. Entonces yo puedo contestar, no, I am not, ¿verdad? O puedo contestar de la forma contractada. Pero ojo, y pónganme atención con esto, tiene que ser el símbolo correcto, ¿verdad? Porque si usted pone aquí en lugar de un apóstrofe una tilde, le va a dar error. La plataforma es bien sensible a esos caracteres. Entonces yo le estoy haciendo más que por contestar el examen, porque ustedes vean esos truquitos, ¿verdad? Que hay que considerar a la hora de llenarlo. Entonces, luego ella dice, she's over there, ella está por ahí. Y ella amablemente se presenta y dice, my name is Nicole Parker. O sea, ella no es la persona que busca, pero ella dice, my name is Nicole Parker. Y dice que she's over there, ella, la persona que usted busca, está por ahí, ¿verdad? Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Cuando yo conozco a alguien que le digo, es un gusto conocerlo. Entonces, ese es it. It's nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Verdad? Nice to meet you too. Entonces, si se fija, lo que estamos evaluando es el uso correcto del verbo to be con el pronombre personal adecuado, ¿verdad? A la situación. Ok, letter D. Check the correct response. Vamos a chequear la respuesta correcta. Aquí la lógica es de una conversación, ¿ok? Cuando yo estoy cerrando una conversación y digo, goodbye, have a nice day, ¿cuál creen ustedes de esas expresiones que es la que mejor se ajusta? I'm just fine. I'm just fine. Thanks. Nice to meet you. Or thanks, you too. Thank you too, ¿verdad? Esa es la que cierra, entonces es la que tiene mayor sentido. Cuando yo digo see you later, ¿cuál tiene más sentido? I'm okay, thank you. Okay, bye bye. Not bad. How are you? Okay, bye bye. Porque ese see you later es como te veo más tarde. Entonces la otra persona me dice okay, bye bye. Okay, adiós. Ok, veamos la siguiente. Hi, how are you? Not bad, thanks. Good night. Nice to meet you too. ¿Cuál creen? Nice to meet you too. Not bad, sir. Not bad, thanks. Aquí, not bad, thanks. Ese not bad, thanks es como igual a decirle I'm fine, thank you. Pero se lo estoy diciendo de la manera opuesta. No tan mal, gracias, ¿verdad? Not bad, thank you. Entonces, not bad es fine, thank you, ¿verdad? How are you? Fine, thank you. Oh, not bad, thanks. Una manera un poco informal, ¿verdad? De decir que estoy bien.
Entonces esa es la que más se asemeja, porque la que más hace sentido, porque ese nice to meet you too tiene sentido cuando a mí ya me han dicho antes nice to meet you, ¿verdad? Entonces yo respondo nice to meet you too, ¿verdad? Entonces no es esa, ¿verdad? Sino la anterior. Good evening, Beth. Entonces, ¿cuál tiene sentido? Hello, how are you, Mr. Smith? Oh, great. How about you, Mr. Smith? Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Good night. Hello, how are you? Sí, porque me está saludando como cuando yo les saludo y les digo, good evening. Acuérdense que el good evening es desde las 6 de la tarde a la noche, ¿verdad? Es buenas tardes, noche, ¿verdad? Casi. Y el good night es cuando yo ya me voy a dormir y me estoy despidiendo de usted. Por ejemplo, cuando cerramos la clase, yo les digo good night. Ahí se aplica el good night porque ya todos vamos a dormir, ¿verdad? Pero cuando yo los recibo y los saludo, les digo good evening, ¿verdad? Buenas tardes, noche. Entonces, si él le dice good evening, Beth, ella le responde hello, how are you, Mr. Smith? Porque están iniciando el saludo, ¿verdad? No le puede responder great, how about you, Mr. Smith, porque él no le preguntó how are you, no le dijo cómo estás, para que ella le dijera muy bien o genial, ¿verdad? Y tampoco se está despidiendo. Entonces el que más hace sentido es hello, how are you, Mr. Smith. Ok, let's continue. Entonces un poquito de lógica para ver esos truquitos, ¿verdad? Complete the questions and answer correctly. Vamos a completar las preguntas en la sección E y responder correctamente. What are, aquí estamos evaluando, ¿se recuerdan? The demonstrative pronouns, dijimos que el de singular era the, una I corta, y el de plural era these, una I larga y que yo sonrío, these, para decir estos, estas en plural, ¿verdad? Pero siempre hablando de close objects, objetos que estaban cerca. Yo les mencioné que en la plataforma solo se evalúan los objetos que están cerca, en singular, this, o en plural, these. Y adicionalmente yo les compartí el that y those, pero esos, no están, esos últimos dos no están siendo evaluados acá. Entonces, si yo digo, what are, ¿cuál sería? These, ¿verdad? Porque estoy en plural, entonces es la última opción, ¿verdad? Earrings. Ajá, si yo veo earrings, yo veo que es un plural porque lleva S. Entonces, ¿qué digo? There or it? There. Ellos son, ¿verdad? Aretes. Your sunglasses. Plural. Are these. Son esos tus lentes de sol. ¿Por qué lentes? Porque son dos, ¿verdad? Ok, no. Is it there? Not. Sigo it's hablando de los sunglasses. Vean que They're not. Ajá, they are not. Porque sigo hablando de sunglasses. Ok. Aquí cambio, ¿verdad? Is a notebook this day? ¿Verdad? ¿Es este un cuaderno? ¿Es este un notebook? No, it isn't. ¿Es a, an o da? ¿Cuál sería el correcto? An, ¿verdad? An. ¿Por qué no a? ¿Por qué no a? ¿Alguien me dice por qué no a? Esto comienza con vocal. Porque la siguiente palabra comienza con vocal y es como una regla ortográfica que cuando la siguiente palabra comienza con vocal, yo no uso a, sino an, para que no suene cacófono, ¿verdad? A address, no se oye bien. Ok, excelente. Ok, en the letter F, ya estamos por terminar, complete the conversation, use the correct preposition. Aquí vamos a completar la conversación utilizando la preposición correcta. ¿Qué dijimos que era una preposición? It's a word that describes the location of an object regarding to the environment or the rest of the object.
Es una palabra que nos sirve para definir, ¿verdad?, la posición de un objeto en relación al resto del entorno o a otros objetos. Entonces, en este caso, you have to expand, usted tiene que darle a la flechita y lo que va a pasar es que se le va a hacer más grande el dibujo. Una vez que pase, usted puede responder, where are the keys? Is the city plate behind the briefcase? La siguiente pregunta es, where is the newspaper? Are the books city plate? Yes, they are. Entonces, está bien fácil porque solo tiene one, two, three, four choices. Cuatro opciones. On, next to, under, in front of. Ya dijimos que on es on a surface. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Sobre una superficie. Next to, a la par de, under, debajo de, ¿verdad? In front of, enfrente de. And if you see, the choices are the same. Las opciones son las mismas. Solo tiene que ubicar al objeto el que le están preguntando. Ok, and finally, we complete the conversation. Completamos la conversación. Y aquí lo que estamos evaluando es, verb be. ¿Verdad? Aquí lo que estamos evaluando es la forma correcta del verbo to be. Okay. Y comienza. Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we. Para we, ¿cuál es la forma correcta del verb be? Are, ¿verdad? Are. Oh, are you from Kyoto? Seguimos en la misma conversación. No. Y cuando dice plural, se refiere a we, ¿verdad? Yeah. We. No, we're not. Ahí es we're not. Y dice, we, again, cuando dice plural se refiere a we, ¿verdad? We are from Kyoto, ¿verdad? Está hablando de nosotros, ¿verdad? And also, finally, creo que esta ya es la última, complete the conversation. ¿Qué tenemos que hacer acá? Complete the conversation with WH questions by selecting the correct question. Aquí vamos a seleccionar la pregunta correcta. La respuesta ya la tenemos. Esto ya lo vimos, ¿verdad? En el ejercicio de la clase de hoy. ¿Verdad? Aquí tenemos las tres posibles preguntas. Who's that? Where's he from? What's his name? Este ejercicio es prácticamente el mismo que estuvimos abordando hace un momento. Look. Oh, he's a new student. ¿De qué me están hablando? De una persona, ¿verdad? Entonces, para preguntar de una persona, dijimos que utilizamos who. Who's that? Oh, he's a student. Okay. Luego dice, I think his name is Kien Kuo. Entonces, ¿qué me están preguntando? Who's that? Where is he from? Or what's his name? What's his name? Okay. Kien Kuo. He's from China. ¿Qué me están preguntando si yo digo he's from China? Where is he from? Where is he from? Okay, excellent, very good. And that's it. Yo creo que ya terminamos. Okay, so if you see, it's not difficult. No es difícil, es básicamente poner en juego la habilidad de saber qué me están evaluando y seguir la lógica, ¿verdad? Okay, for next class, for Monday, we are going to complete the adjective speaking practice. Vamos a completar la práctica de los adjetivos, ¿verdad? En conversación. Y vamos a iniciar ya lo que sería la section number 4, ¿verdad? I'm going to stop sharing this. Vamos a dejar de compartir y voy a pedirles que en el material que les va a llegar, ¿verdad?, ustedes puedan completar los elementos que ya no logramos ver ahora de los ejercicios que les mostré. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? ¿O is everything okay? No. Okay. Okay, remember that if you need help, I will be available during the weekend. Recuerde que si necesita pregunta, ¿verdad? Perdón, si necesita apoyo para alguna pregunta o apoyo para algún ejercicio, I will be pending from your request during the weekend. Voy a estar pendiente de sus solicitudes durante el fin de semana. But I know you can do it, and I know that you share your knowledge. I want to congratulate you.
También quiero felicitarlos porque han estado compartiendo sus conocimientos y eso es muy importante. Ok, ahora sí, good night, good to see you, be safe during the weekend, and I hope to see you next Monday, ok? Bye-bye. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye.